Plaza Zorrilla y es el momento de bailar. Es el momento de bailarte. Y tenemos aquí a Amaya y Macarena. Un aplauso para ellas, las directoras de la escuela Bailarte. Que sí hay que decir que hay sectores que les ha afectado, por supuesto, el baile es uno de ellos. Les ha afectado la pandemia, pero digamos que gracias a los alumnos, gracias a las alumnas, esto sigue porque creen en vosotras y hayan estado, ¿verdad? Contándose un poquito, Amaya. Bueno, yo diría que ha sido gracias a los alumnos, pero fundamentalmente gracias a las familias, porque nosotros somos una escuela fundamentalmente de gente joven, niños y adolescentes. También tenemos una parte, digamos, de adultos, pero digamos que nuestro grueso es el público infantil. Y ahí realmente los que han confiado en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad para llevar a cabo un protocolo muy exhaustivo, son las familias. Los padres nos ponen en nuestras manos lo que ellos más quieren, que son sus hijos, y para nosotras que ellos hayan sabido valorar que nuestro esfuerzo iba a estar a la altura de lo que ellos necesitaban, pues la verdad es que estamos muy agradecidas. Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Macarena, ¿qué vamos a ver a continuación? Bueno, pues a continuación vamos a ver un estilo que es la danza contemporánea, que en nuestra escuela la imparte Lorena Zatarain. Y bueno, pues es un grupo que ya lleva un tiempo haciendo esta disciplina y que, bueno, creemos que van a hacer un buen papel. ¿Cómo se llama? La pieza que van a bailar se llama Survivor. Survivor. Chicas, ¿estamos preparadas? Vamos con ellas. Thought I couldn't last without you.
¡Qué buena coreografía! Muy bien. Enhorabuena, chicas. Bueno, hablemos también de cuántos estilos se pueden bailar en Bailarte. Macarena. Bueno, pues tenemos danza española, que tocamos la danza estilizada, el flamenco y el ballet clásico. Luego, por otro lado, lo que acabamos de ver, que es la parte de danza contemporánea. Bueno, las profesoras, en este caso, de danza española, es mi hermana Amaya, es Lidia Ruiz, Rita Pérez y yo. Y luego, en el caso de la danza contemporánea, es Lorena Zatarain. Y luego tenemos danza urbana, que nuestros profes son Sara y Litos, integrantes también de la compañía de Fresas con Nata. Uh-huh. Y me queda también el jazz musical, que lo imparte nuestra profesora Alicia Rodríguez, que es una disciplina exclusiva que se da en Valladolid, en nuestra escuela. Son unos cuantos estilos, ¿eh? Unos cuantos. Muy bien. Amaya, ¿con qué vamos ahora? Pues mira, ahora se van a subir uno de los grupos de danzas urbanas, con una coreografía, en este caso, de Sara Vinagrero, y van a hacer un homenaje a una música que hemos bailado muchas veces, por lo menos yo y seguramente muchos de los que están aquí también, que son las Spice Girls. Ah, o sea que vamos a tener recuerdos, ¿no? Yo desde luego. Sí, bueno, los que tienen más de 30 ya les pilla, ya les va a traer recuerdos. Vamos a verlo. Las Spice Girls han estado aquí también esta noche en el programa. Así es, la música, pero el talento lo han traído los chicos de Bailarte. Muy bien, enhorabuena. Bueno, vamos a seguir. Y ahora también os quería preguntar, porque trasteando un poco por internet se ve vuestra página web también para poder acceder a ella, ¿verdad? Contadnos un poquito de ella, Maya. Sí, www.bailarte.es, tenemos un poco un resumen de las actividades que hacemos, pero también un poco un resumen de quiénes somos, ¿no? Sí. No tanto a nivel curricular, sino
cuál es nuestra idea de la danza, para qué creemos nosotros que la danza puede valer en los niños, y un poco, mira, tenemos una parte que sale ahora, que es la del alma, y en ella contamos las actividades que hacemos con los alumnos al margen de lo que son las clases regulares, ¿no? Porque al final a la gente le tienes que dar una motivación y ganas de aprender, de ilusionarse y de que cada año vean diferentes cosas, retos a batir, pero también actividades que les diviertan. Entonces, un poco en la web lo que se ve es que nosotros tratamos de enfocar la danza de una forma didáctica y donde la evolución se consiga, sí con sacrificio, pero sobre todo a través de la ilusión y de la motivación. Y a continuación, ¿con qué nos deleitáis? Bueno, pues a continuación van a hacer una coreografía de flamenco. Se llama Triana Puente y Aparte y son unos tangos de Miguel Poveda. Es una coreografía de nuestra profesora Lidia Ruiz. Y bueno, yo creo que lo van a hacer fenomenal, pero es que no soy objetiva con mis chicas, así que yo dejo que lo veáis y luego valoréis vosotros. ¡Fuerte el aplauso! Conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos. Y una salsita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos. La guitarrina y a la guitarrina su padre le va a comprar. Su padre le va a comprar y que para la feria un montón de lina. Era mi primita hermana y una linda calotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera. Un reloj marcado. Paguito que tu mamá al pasar por la campana, lo primero que se ve, un guardia toca un pito y en la manito un papel. Dame dos pesetas, no me da la gana, cógete del brazo. Con mamón culatón, y
Prácticamente tenemos que dar el punto final. La verdad que da gusto ver la Plaza Zorrilla. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de Bailarte, por si alguno de los peques o las peques que están en casa dicen, es que este año me apetece bailar. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Bueno, pues igualmente pueden entrar en la página web, desde donde también pueden enlazar con un contacto para escribirnos un email, que es www.bailarte.es, y si no, directamente escribirnos al email, que es info@bailarte.es. También tienen el teléfono fijo de la escuela, que es 983-117761, pero fundamentalmente que tengan ganas de aprender y de bailar, que seguro que llegan a nosotras de alguna manera. Muy bien. Y por redes, ¿no? Por redes sociales también, en Facebook y en Instagram, también tenemos, tenemos página, o sea que por cualquier de los canales podrían ponerse en contacto con nosotras. Bueno, y ahora vamos con la guinda del pastel, podemos decir, porque esta es una actividad que creo que sois pioneros, ¿no?, en la ciudad de Valladolid. Pues sí, hace ya como 3 o 4 cursos que decidimos innovar con una actividad que en Valladolid no había, y bueno, pues tuvimos la suerte de encontrar a la persona adecuada para hacer esa actividad. ¿Qué importante es? Por supuesto, lo que más te diría. Claro. Porque en una actividad como la danza, el profesor influye mucho. Entonces, en la escuela contamos con Alicia Rodríguez, que es una persona titulada en danza contemporánea y luego especializada en jazz musical, que son las coreografías de los musicales de Broadway, no las coreografías tal cual, sino con esas músicas, ella con sus propias coreografías, y que es un estilo súper divertido y además con mucho carácter interpretativo. ¿Cómo se llama lo que nos van a interpretar? Pues mira, van a bailar una pieza que se llama One, del musical A Chorus Line. Muy bien, pues ahora vamos con Juan. One.
Qué bien, chicas, nos quedamos con ganas de más, ¿eh? ¿Verdad? El año que viene. Cuando nos llaméis, nosotras aquí como un clavo. Muy bien, dejamos un momentito los micrófonos ahí. Los levantamos, por favor, al centro las dos. Porque en este punto del programa ya nos despedimos. Hemos visto un espectáculo de Bailarte. Y para terminar, pido un fuerte aplauso para Amaya y Macarena, que se nota que adoran lo que hacen. Y de verdad, enhorabuena, chicas, por la fuerza y por tener estos magníficos alumnos. Y ahora nos vamos en directo. La Orquesta Sinfónica de Arroyo de la Encomienda cumple 10 años y nos está haciendo este magnífico concierto que vamos a ver en unos minutos. Aniversario de la Orquesta Sinfónica de Arroyo de la Encomienda en directo en la Hospedería de San Benito. Lo estamos viendo ahora mismo. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos porque tendremos a De Pedro, tendremos fuegos artificiales y mucho más. Hasta ahora mismo. Para las 10 de la noche, De Pedro en concierto en la Plaza Mayor de Valladolid. Por ello, nos vamos ahora mismo en directo con Beatriz Casado. Muy buenas, Beatriz. Ahí estamos viendo el control de acceso, cómo se está desarrollando. Muéstranos un poquito cómo está el ambiente en la Plaza Mayor a un par de minutos de comenzar De Pedro, ¿no? Efectivamente, Edu, quedan dos minutos, un minuto escasamente, para que lleguen las 10 de la noche. Ya está, bueno, prácticamente lleno, te iba a decir, mira, ahora mismo suenan las 10 en punto en el reloj del Ayuntamiento y os vamos a mostrar, que no lo habíamos hecho hasta ahora, cómo es este control de acceso a los conciertos de la Plaza Mayor. Se entra por cuatro puntos diferentes, el acceso A, el B, el C y el D, dispuestos en cuatro zonas diferentes de la Plaza Mayor. Y en cada uno de ellos hay personal que... Bueno, pues que con este lector, a ver si lo podemos ver, compañeros, sí. De esta manera, buenas noches. Buenas noches. Con un código QR previamente solicitado, sí, a través online o bien en la Casa Zorrilla, en la Casa Revilla, por ejemplo, como estas personas que lo traen, sí, en papel. Hola, también lo encuentran en el código móvil. QR, ahí lo estamos viendo. Uno por aquí. Con este lector. Muchas gracias. Bien, pues acceden a la Plaza Mayor. ¿Las localidades están numeradas? Sí, están todas numeradas, las hemos dividido en zonas y tenemos cuatro zonas distintas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en la zona B y tenemos unas 200, 300 sillas. De manera que todos aquellos que estén adjudicados en la zona B solo pueden acceder al cuadrante de la zona B, o sea que está todo muy bien organizado. Sí, para que no haya aglomeraciones ni nada. Efectivamente. No ha habido ningún problema hasta ahora, ¿verdad? Estos días. No, ningún problema. Todo ello nos decían que está muy bien organizado con 48 personas que están a cargo de esta seguridad
entre, por supuesto, policía, Protección Civil, Cruz Roja, personal del Ayuntamiento y también de Seguridad Edu, para controlar estas 920 sillas exactas que hay para disfrutar de todos y cada uno de los conciertos que estamos teniendo en la Plaza Mayor. Y como nos decían, pues hasta ahora no ha habido ningún problema porque la organización es de 10. De 10, bueno, aún queda un poquito para que comience de Pedro. Te iba a preguntar, a ver si nos lo pueden decir. Claro, las entradas eran gratuitas, ¿no? Había que adquirirlas y se han llenado en cuestión de horas en algunos conciertos y en algunos casos. Si puedes, pregúntales si la asistencia ha sido total o ha habido quien ha cogido su entrada y no ha asistido. Pues te lo respondo, Edu, porque lo hemos preguntado antes también a las chicas de Acceso y nos han dicho que, bueno, palabras textuales, que era un poco una vergüenza porque ha habido gente que ha cogido entradas para todos los días, aquello que es gratuito siempre, se agradece. Bueno, pues ha habido personas que han cogido entradas para todos los días y ha habido, algún día nos han dicho que incluso se han quedado 300 localidades libres, nada más y nada menos. 300 libres de 920, Edu, el 30% prácticamente. Este es un debe que tenemos nosotros, tenemos en un momento en el que estamos viviendo, en el que las medidas restrictivas nos hacen que disfrutar de muchos eventos no podamos y que tengamos que estar con los números exactos por los controles. Está claro que quien coge la entrada debería de empatizar con el resto, porque es un momento en el que, si no vas a ir, evidentemente tiene que ir alguien, porque es un esfuerzo muy grande el que se hace para traer a estos artistas solamente para que lo disfruten 900 personas, ahí es nada. Si cogemos, si hay quien ha cogido todas las entradas y luego va a la que le parece, digamos que como sociedad, ahí tenemos un debe. Beatriz, muchas gracias. Luego volvemos con De Pedro. Pues sí, efectivamente. Bueno, ahora vamos con abanicos. Muy buenas, chicas. Buenas. Un aplauso para ellas. Bueno, tenemos aquí a Sara, que es la profesora, y tenemos a Alba, que es la alumna. Esto va para Alba. No quiero meter presión, pero estás con la profe. No hay presión. No la hay, ¿no? No la hay. Bueno, contadnos un poquito lo que nos vais a mostrar esta noche. Pues vamos a mostrar uno de los estilos más característicos del flamenco, que son unas bulerías de Marta Quintero, que espero que disfrutéis. Bueno, en 2012 empezasteis con abanicos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo va todo? Bueno, pues poco a poco fue creciendo, la verdad, gracias a nuestros alumnos que nos han apoyado siempre y han confiado en nosotros. A pesar de este tiempo que hemos pasado, hemos conseguido sobrevivir, así que muy contentos. Habéis estado también en la hospedería de San Benito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha ido? Ha ido muy bien. ¿Cómo ha sido este momento? Cuéntanos un poquito más. A ver, siempre antes de salir tienes algo de nervios, sí. Siempre. Aunque bailes muchas veces, al final siempre tienes alguna cosilla. Menos en la tele, ¿no? Porque ahora no tienes nervios. Sí. Ninguno. No se te nota. No. Nada. Aquí estás en casa. Olvídate. Nada. Aquí, ¿a que sí? Un aplauso para ellas. Que aquí estamos en casa y vamos a poder veros, disfrutarlo. Y nada, muchísima suerte para lo que queda y para todos los eventos y este año. ¿De acuerdo? Vamos con abanicos. Adelante. Mientras se colocan Sara y Alba, lo que vamos a hacer es comentarles. Enseguida estaremos con De Pedro, como decíamos. Vamos a estar también en los fuegos artificiales, como viene siendo costumbre. Ayer fueron también muy llamativos. Y la Feria de la Cerámica. Y ahora, en este momento, número de teléfono que lo podemos ver ahí en pantalla. La tarta de San Lorenzo la vamos a repartir esta noche. Llevamos ya dos tartas repartidas y vamos a por la tercera tarta. Son cuatro las que hemos repartido esta noche. Y esta es la tercera. Y la pregunta es siempre la misma, que es sencillísima. Ahora ya nadie puede fallar. Ahora es simplemente ser el más rápido con el teléfono. Simplemente la pregunta es, ¿dónde está ubicado el plató de la 8 Valladolid en estas ferias y fiestas? Si lo sabemos, número de teléfono y el más rápido, tarta de San Lorenzo para casa. Ahora, abanicos. Mira lo que mayor tiempo, cámbiame este pensamiento.
cogido una muñeca bastante ya deteriorada, le he peinado el cabello y le he pedido al tiempo que nunca me haga mujer. ¡Ey, le, le! ¡Ey, le, le! El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. Para alguien que me ha visto hablar con la luna, unos besos, unos te quiero, el desvelo de la noche, una risa, un sonero, se le nota en la cara que el tiempo no perdona y hasta la han salido cana. Para mí mi compañera, la más bella, la más grande, la mejor, mi consejera. Ay, mi bien muñeca, mi madre. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, que me ahoga y en la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, que me ahoga y en la pena del recuerdo. ¡Bravo! Muy bien, chicas. Si había nervios, no se ha notado para nada. Enhorabuena. Muy bien. Y ahora vamos con Mónica. Muy buenas, Mónica. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal va la noche? Bien, muy bien. Aquí viéndoos un ratito. ¿Lo estás pasando bien con nosotros? Sí, muy bien. Muy bien. La confitería Cubero ha preparado la tarta que te vas a llevar, Mónica. Pero hay que responder a la pregunta, que es sencilla, ¿verdad, Mónica? Sí, dígame. Es muy fácil, es muy fácil. ¿Dónde está ubicado el plató de la 8 Valladolid en estas ferias y fiestas? En la Plaza Zorrilla. En la Plaza Zorrilla, muy bien, así es. Un aplauso para Mónica. Claro que sí, que se ha llevado esta tarta de la Confitería Cubero. Como decíamos, la Feria de la Cerámica es una realidad durante estos días. Hay que aprovechar para ir a visitarla. Y lo ha hecho también nuestra compañera Marta Salas, que nos ha hecho un reportaje tan estupendo como el que vemos a continuación. ¿Se imaginan poder adentrarnos en cuentos gracias a figuras de cerámica? ¿O viajar de un país o de una ciudad a otro gracias a ellas? Bueno, pues esto es posible gracias a la edición número 43 de la Feria de la Cerámica que tenemos en estas fiestas de Valladolid. Si les parece, vamos a conocer cómo se ha organizado y también vamos a conocer algunos de los puestos que están aquí. Bueno, Julián, ¿cómo está la gente, verdad, en la Feria de la Cerámica aquí en Valladolid? Comprando, mirando, ¿cómo ha sido la acogida? Sí, pues genial, la verdad es que tenían ganas tanto el público como,
como los expositores, ¿no? De un poco de ver las cosas un poco más funcionar y volver un poco a lo anterior. Vamos a aclarar una cosa, Julián, porque no es una feria de artesanía, es una feria concretamente de cerámica, ¿verdad? Claro, esta feria es monográfica de cerámica. Entonces, hombre, somos artesanos, pero dentro de un oficio milenario de la cerámica. Entonces, pues sí nos gusta resaltar que es monográfica y además es una de las ferias más importantes que hay en España, en número de expositores sobre todo. Y hay mucha gente que quiere venir a exponer sus piezas y Valladolid, ya, son 43 años de feria, no es poco, ¿eh? 43 años en los que por aquí han pasado ceramistas en puestos de toda España, incluso algunos sí, que vienen también de fuera, porque he visto por ahí que tenemos de Francia, tenemos de Portugal, sí, ¿verdad? Sí, este año sí, de Francia y Portugal. Otros años han venido otras de Rusia, también vinieron otros años, en fin, sí, y de todas las comunidades autónomas, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Este año cuántos expositores tenemos, Julián? Tenemos 64, normalmente hay 80, pero este año con el, bueno, hemos acoplado a 64, yo creo que, bueno, nos estamos trabajando, sí. Bueno, pues seguro que va todo y muy bien. El apoyo del ayuntamiento. El apoyo del ayuntamiento, muy importante. Sí. Pues seguro que va todo muy bien, Julián, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros. Y si te parece, yo voy a ir a echar un ojo por allí con mi compañera, que sí, también está por aquí, a ver algunos de estos puestos. Fijaos qué lámpara más impresionante y más diferente. Carla, ¿de dónde viene esta lámpara? No viene de aquí, de España, ¿verdad? No, viene de Aveiro. Aveiro. Sí, la lámpara es hecha en cuatro piezas, tiene las casas dibujadas, es como si fuera una ciudad, y tiene tres bombillas, y bueno, sí, la gente le gusta bastante. Llama mucho la atención, porque yo he de decir que he pasado por aquí y me he fijado muchísimo en ella, pero ¿qué más es lo que tienes en este puesto? Cuéntame. Tengo piezas utilitarias, tengo lámparas, tengo tazas, tengo platos, y todo se puede usar en la cocina. Y bueno, hay algunas decorativas como los móviles. Las ventanas portuguesas no podían faltar, por supuesto, y además cuéntame de qué materiales están hechos. Hecho en una pasta cerámica que es grés. Esta va a cocer a alta temperatura y utilizo los engobes para dar color a las piezas. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos contado esto, Carla. Espero que te vaya muy bien en esta feria de la cerámica. Gracias. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y ahora nos hemos ido hasta Galapagar, pero no nos hemos ido hasta allí, hasta Madrid, sino que Madrid ha venido aquí de alguna manera, ¿verdad, Rosa? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos qué es lo que podemos ver en este puesto que ha traído. Bueno, yo hago una cerámica decorativa y la estrella son las meninas, uh-huh, que son un emblema ahora mismo también de Madrid. Y bueno, y luego cositas así de pequeñitas que son más asequibles y tal. Luego hago también una colección de pasajeros que son como esculturas de pequeño formato y esto es lo que podéis ver. Todo ello, por supuesto, de cerámica. No sé si es la primera vez que viene a esta feria. No, es la cuarta vez que vengo a esta feria. ¿Y qué tal la acogida? ¿Cómo lo estás sintiendo, Rosa? Bueno, bien, va bien. Hombre, acabamos de empezamos ayer, pero bueno, hay buen ambiente. Vine el año pasado y no tiene nada que ver. Uh-huh. Está mucho mejor este año. Bueno, pues a ver si va mejorando la cosa, ¿verdad? Y a ver si sigue haciendo sus meninas, porque, por ejemplo, esta pequeñita, que es la más pequeña de las que veo aquí más o menos, ¿cuánto puede tardar en hacerla? Porque tiene mucho detalle, por lo que veo. Lo que es hacerlas, puedo tardar una mañana o así en hacer media docena. Bueno, Rosa, pues nada, muchísimas gracias por haberme atendido y también por haber traído un poquito de Madrid aquí a Valladolid. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, yo ahora me voy a quedar por aquí fichando más puestos porque mi compañera Mara ahora también nos va a enseñar algunos de ellos, así que voy a ayudarla a encontrar los que más nos llamen la atención. Dejamos la Feria de la Cerámica y estamos ahora en directo en la Plaza Mayor con De Pedro. Como el viento, como el viento, como el viento, que mece mi cuerpo. Desde Porto, Raúl Márquez a la trompeta. Para todos y para pintar. Esta es la
solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento, solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Dirán, ¿cómo hacer para ver a De Pedro en la Plaza Mayor y los fuegos artificiales? Las dos cosas a la vez. Pues ver la 8 Valladolid, porque nos vamos directamente a los fuegos artificiales. Ahí vemos a Samantha. Muy buena, Samantha. Tenemos esos fuegos, han comenzado. Vaya. Bueno, acaban de comenzar justamente ahora, Eduardo, los fuegos artificiales. Te escucho un poquito mal, pero como ves, la explosión de color. Bueno, ya se está disfrutando aquí en este Real de la Feria donde nosotros estamos. Esta sesión de estos fuegos nos quedan dos días por disfrutar. Adelante, viernes y sábado, cuando vamos a tener también fuegos artificiales. En esta ocasión vienen desde Ourense. Y yo lo que quería era preguntar a alguien que estuviese por aquí a ver si había visto los fuegos artificiales todos los días. ¿Te los ha visto todos los días? Sí, sí, sí. Bueno, y no sé cuál es de momento el que más le está gustando. Hombre, yo el día que más me ha gustado es el martes. El martes. Los del martes. Aunque han estado todos muy bien, pero luego hay para gustos. ¿Y de momento los de hoy qué le están pareciendo? ¿Le están sorprendiendo? Bueno, es que los del martes estuvieron muy bonitos. Nos quedamos con los del martes, no hay lugar a duda. Entonces, Pirotecnia Saraiva son los encargados de hacer los fuegos artificiales hoy y seguro que desde casa lo que están deseando es disfrutar de ellos, así que con ellos les dejamos. Explosión de color a tope. Seguimos disfrutando de los fuegos artificiales que llevan toda la semana. Hay quien decía que el martes, hay quien decía que ayer era el mejor día. Bueno, pues para gustos colores y de hecho los fuegos muchos tienen. Vamos ahora con nuestra compañera Mara Moral, que ha estado igual que Marta Sala recorriendo lo que es la Feria de la Cerámica y nos muestra qué es lo que más le ha gustado. Fíjate, Edu, qué rosetones tenemos aquí de cerámica, que han venido nada más y nada menos que desde Girona. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo van estos primeros días de feria? Pues encantados de la vida, porque es el segundo año que venimos y la respuesta ha sido buenísima. Ayer hubo mucho público y
La gente maravillosa, muy bien, muy bien. Y bueno, cuéntanos que aquí tenemos la joya de la corona del puesto. Sí, los rosetones son nuestras piezas estrella. Es una idea que tuvo mi compañero hace ya, pues desde el 2004 que lo estamos trabajando. Hemos ido ampliando la colección y bueno, tiene muy buena acogida porque son reproducciones de gótico y románico. Y bueno. Y aquí vemos una nueva incorporación que es el rosetón de la iglesia de San Pablo de Valladolid. Sí, este llevamos haciendo desde el año pasado, que cuando estuvimos en esta feria nos lo decían, ¿cómo no traéis? Y bueno, mi compañero no paró hasta que lo ha podido plasmar así en cerámica. Bueno. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más te pide la gente? Ayer se vendió mucho el Zodíaco y el rosetón de San Pablo, evidentemente. Sí. Pues muchas gracias, Ana. Nosotros nos vamos a quedar aquí y vamos a seguir viendo más puestos. Vamos a ver ahora unas piezas muy especiales y muy de la tierra, los palomares. Bueno, Ángela, cuéntanos un poco la historia de estos palomares y de estas piezas. Bueno, pues son de la tierra y hay varios modelos, por depende un poco la provincia. Las zonas de Zamora, de las lagunas, suelen ser cuadrados. Por aquí, por Urueña, redondos, y depende. Quedan poquitos ya porque se han ido cayendo y antes se restauraban y ahora ya casi nadie las restaura. Algunos la han restaurado para la cría de pichones, para la restauración. ¿Ha cambiado mucho esta feria desde que empezó mucho, a venir? Mucho, pero es la más valorada de Castilla y León, porque hay muchas ventas y está muy bien organizada. La gente se va contenta, la gente que viene de fuera se va contenta y está bastante bien. Pero ha cambiado, bueno, las carpas y todo eso muchísimo, aunque ya están ya un poco así, pero mucho, mucho. Pues muchas gracias, Ángela. Nosotros ahora nos vamos a ir hasta Córdoba. Hemos visto piezas muy originales de cerámica, pero no nos podemos olvidar de las más tradicionales. Pues estamos aquí con Isidro, que ha venido desde Córdoba. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos con nuestra cerámica tradicional de Lucena y que seguimos manteniendo las piezas tradicionales, y tanto tradicionales como otras de nueva creación, y sobre todo muchas piezas de utilidad. Como por ejemplo las tradicionales son las perulas, que es una pieza que viene de origen romano, la orsa, los lebrillos y después otras algunas más que se pueden utilizar, que tienen sobre todo utilidad en nuestra cerámica. Nos contabas que aquí detrás podíamos ver unas piezas muy típicas de Lucena. Sí, las piezas más típicas son la perula, que es la pieza más, digamos, más representativa, que es una especie de cántaro que se utilizaba para el transporte de aceite. Después, los lebrillos son piezas tradicionales totalmente hechas a mano. Y vaya, todo lo que traemos es así, hecho a mano y pintado a mano. Hecho a mano y también pintado a mano. Exacto, sí. Es todo pintado por mi hermana. Yo soy el que hace el género en barro en la rueda y mi hermana es la que se encarga de decorarlo. Un trabajo muy artesanal, pero que tiene al final su recompensa. Sí, claro. Nosotros, hombre, somos la octava generación en nuestra familia trabajando en la alfarería y seguimos y estamos luchando por seguir en ella. Ya les hemos adelantado unos pocos puestos de esta Feria de la Cerámica, pero quedan muchos más que no se pueden perder aquí en Valladolid hasta el 12 de septiembre. Seguimos en estos fuegos artificiales en directo, las 10 y 24 minutos de la noche, y hay que decir que la pérgola del Campo Grande, Gonzalo, ya ha terminado. ¿Y qué ha hecho? Acercarse hasta nuestro plató en la Plaza Zorrilla, enseguida a la vuelta de publicidad. Estamos con él para que nos cuente cómo ha ido el concierto y también nos va a dar una pequeña pincelada. Así que todo esto será a la vuelta de publicidad.
deseo firme cada mañana, que no se perciba mi fragilidad. Cada día el aire está más duro, espeso en cada bocanada. Nadie saluda al otoño, soy transparente ante los ojos, me muevo ciego en esta luz que baña el año. De la noche en este jueves de fiestas que está de Pedro en la Plaza Mayor de Valladolid, y además sabíamos que hoy en la pérgola del Campo Grande era una gran noche. Teníamos a Gonzalo, y si ahora les enseño aquí el móvil, fíjense, fíjense. Chanquete, ¿y quién está al lado? El personaje de Bruno. ¿Les suena? Seguramente a los que tengan más años sí que les suene. Pues Bruno está aquí en nuestro plató, Gonzalo, muy buenas. Claro que sí. Gracias, gracias. Buenas noches, Valladolid, ¿cómo estáis? Muchas gracias por acompañarnos. Eduardo, muchísimas gracias. Tiene mucho mérito el acabar el concierto con el cansancio que tiene uno y ahora venirse aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. No, la verdad es que no he acabado cansado, al contrario, estoy ahora con más energía, me podría hacer otro concierto, exactamente igual. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, de momento aquí vas a hacer si vienes arriba, dale, venga. De momento aquí una canción. Venga. Así sí. Bueno, comentemos un poco, ¿cómo ha ido el concierto? Pues muy bien, la verdad que la gente ha venido y no sabían muy bien que eso es lo que se iba a encontrar, y les he ofrecido un concierto donde he cantado Quién piensa en ti, Vuelve, Gigante de papel, bellísimo, y aparte les he cantado canciones como María la portuguesa, una canción de Rafael, Hablemos del amor, yo qué sé, un repertorio muy, muy variado, canciones de Carlos Gardel, de tangos, de Cambalache. Pues, o sea, cada vez más sorprendido. Cada vez iba subiendo iba, más, ¿no? Exactamente, como arriba del todo, les has dejado. Arriba del todo, arriba. He cantado El Rey también. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que vas a llorar. Esa la he cantado. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, todo, hago todo. Siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me entretenga, pero sigo siendo el rey. ¡Qué bueno! Esto es lo que tienen los artistas, esto es lo que bueno, tiene. Que el público, el que tuvo, retuvo. Se suma. Y está ahí, bueno, hay que decir también que productor, manager, por ejemplo, de Ella baila sola. Sí, sí, la verdad que sí. Desde el inicio. Desde el inicio, Marta y Marila las conocí cuando tenían 17 años.
y empezamos a hacer maquetas y... ¿Viste algo en ellas? Vi, ¿no?, algo en ellas que me entusiasmó, las llevé a tomar clases de canto con Edith Salazar, que luego ha sido coach, sí, en Operación Triunfo, y bueno, la verdad que después de 3 años de trabajo hicimos un disco y sacamos Porque ya no me baila un gusano en la tripa, se convirtió en un éxito. ¿Cómo fue el momento en el que de repente lo escuchéis por primera vez esa canción, ¿no? Esa o, por, sí, ejemplo, ¿Quién piensa en ti?, que son dos canciones, sí, muy reconocibles, ¿no? Sí, que son canciones nuestras, que ya hay algunas canciones que se hacen canciones de la gente, ¿no? Que todo el mundo las reconoce como suyas. Sí. ¿Cómo fue ese momento, el primero en el que lo estáis escuchando, en el que escucháis la maqueta, en el que decís, oye, pues esto parece que puede sonar bien? Mira, a mí me mandó esa maqueta Marta Botía, que es la compositora, la rubia, de Ella Baila Sola, y me dijo, te voy a enseñar una canción, pero me da un poquito de vergüenza porque hace más, más fuerte y hago un gallito ahí. Y cuando oí la canción dije, pero si esto es una maravilla de canción. Yo no pensaba en ese éxito tan grande como lo que fue después, ¿no? Pero sí escuchas una canción que es auténtica y además que cuenta algo tan... Eso, que ya no sientes un gusano en la tripa por el novio aquel que ya ves todos los días y que empiezas a ver la rutina, y de repente la canción la empezó a poner el Avellán y la ponían también en los 40 principales y la ponían también en Cadena 100 y todo. Y aquello, y para fue ti como, un subidón, me, ¡buah!, imagino, ¿no? ¿Qué? Impresionante, impresionante. Además íbamos de bolo en bolo, montados todos en la furgoneta como si fuéramos niños pequeños, y cada vez más éxito, bueno, ¿qué? Fue una época muy bonita. Fueron 7 años de éxito y de... bueno, no exento también de problemas, porque dos chicas que se conocen y que son muy amigas y que empiezan a tener tanto éxito, pues la fatiga, el cansancio, una carretera a otra y venga a ir y tal, al final... Hombre, pues las rencillas en todos lados. Por eso se han tomado un tiempo de descanso y están aquí otra vez, han vuelto a cantar otra vez. Bueno, ella pues a ver si nos hacen otros temas como... Seguro que sí. Y bueno, vamos a escuchar ¿Quién piensa en ti? Venga. ¿Cómo fue también el crear, sí, esa canción? Bueno, pues esa canción... Llevaba todo el día tocando la guitarra y no me salía nada. Y cogí la guitarra y la tiré, la única vez que he hecho en mi vida esto. La tiré así, ¡plas!, contra el suelo y me fui. Y empecé a andar por la calle, y si uno iba andando por la calle empecé a... ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada? Como si alguien me soplara la canción al oído. Y así las nació. Musas te acompañaban en ese camino. Sí. Y luego realmente vas, cantas lo que y lo grabas y dices, ¿pero y esto de dónde me ha salido? Es que no lo sabes. Eso es inspiración. Y también, como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando, hay que darle duro. Por supuesto, te pilló de camino, caminando. Caminando. Pero habías estado trabajando, así mucho trabajo, mucho trabajo, indudablemente. ¿Vamos a por ello? Venga. Venga. Muchas gracias. Esta noche en el plató, aquí en la Plaza Zorrilla, después de que ya ha actuado en la Pérgola del Campo Grande, tenemos con nosotros a Gonzalo. Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace 3 días ya, enciendes un cigarrillo, no paras de fumar. Las noches son eternas, del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Para, 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 para. No pierdes la esperanza en que algo debe cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, no, ni quien lo pueda aguantar. Sabes que tienes derecho a tu felicidad,
pero mientras llega tienes que vivir. Vamos. Pero mientras llega, ¿quién? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Gracias. Claro, enhorabuena. Gracias. Como el público. Gracias, os quiero, Valladolid. Enhorabuena, enhorabuena. Nos vamos ahora a algo que ocurre aquí mismo, en la Acera Recoletos. Estamos hablando de la quinta Feria del Deporte. Allí ha estado nuestra compañera Ingrid Zahara y vamos a ir con ella. Pero antes de nada, número de teléfono. Ahí está. Vamos a por ello. ¿Dónde está ubicado el plató de la 8 Valladolid durante estas ferias y fiestas? El primero que llame y no lo responda se lleva una rica tarta de San Lorenzo. Ahora, enseguida, seguimos con buenos bailes aquí en nuestro plató. Hasta ahora mismo nos vamos con Ingrid con la Feria del Deporte. Los días 9 y 10 de septiembre se celebra la quinta Feria del Deporte en esta acera de Recoletos. 9 son los deportes que vamos a conocer y hasta los más pequeños se han animado a probarlos. Esta actividad está para niños de 4 a 15 o 16 años. Este año es la primera vez que se hace en el Paseo Central del Campo Grande. Antes se hacía en el Paseo de Moreras. Como alternativa pues, a otras actividades que no eran tan saludables. Y entonces desde la Concejalía de Deportes, Participación Ciudadana y Juventud se pensó que una feria de deporte para promocionar el deporte en la calle pues, sería una buena manera de atraer a los jóvenes a otras actividades. Este año hemos tenido que hacer todos los controles de seguridad, nos han pasado aquí porque Las Moreras está cerrado y, bueno, y estamos haciendo estaciones, entran grupos de 6 en 6 y van pasando por 9 casetas y para hacer los distintos deportes. Bueno, está absolutamente todo controlado. Estamos viendo como, por ejemplo, en este tiro con arco, en esta carpa de tiro con arco, los más pequeños se acercan. Y fijaros bien, porque hace tan solo una hora se han abierto las puertas. Aquí vamos a estar tanto en el día de hoy como en el día de mañana. Y los niños ya están locos por jugar. Tenemos aquí tiro con arco. No sé si una de las actividades típicas en esta feria. Sí, tiro con arco ha sido desde el principio una actividad y casi que es nuestra actividad estrella porque a los niños les encanta y ellos les viene muy bien a la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León para promocionar este deporte, ya que están un poco alejados, están en Renedo. Y bueno, pero sí que van teniendo gente, mucha gente que se interesa por el tiro con arco y es una manera de captar también niños de cara a la temporada de escolar. Bueno, y es que yo me acuerdo cuando éramos críos, vamos a seguir viendo más actividades que solo había pues lo típico, baloncesto, fútbol y sacabas la pelota y te ponías a jugar. Pero es que hoy en día tenemos muchas cosas y tenemos aquí como por ejemplo la Federación de Esgrima. Sí. ¿A los niños les gusta este deporte? Les encanta, una espada, los niños desde pequeño manejan la espada de manera para jugar y lo ven en películas, porque la esgrima también se utiliza incluso en teatro, es como una asignatura de la Escuela de Arte Dramático. Y ya ves cómo les encanta, tiro con arco y esgrima, desde pequeños, mayores, les encanta. Y lo bueno es que aquí pues les dan cierta técnica de una base para empezar, porque no es todo mover la muñeca, ¿no? Claro. Sino que hay que tener una cierta técnica, que aquí lo aprenden, igual que aprenden pues la seguridad que tienen que tener, la careta que se ponen y un poco el traje que tienen que llevar. Oye, a mí me gustaría preguntarles a los más peques, chicos, a ver si me hacen caso, ¿os está gustando la esgrima? Sí, está bastante divertida. ¿Es la primera vez que probáis? No, yo es la segunda, ya la hice en el colegio. ¿Y te ha gustado tanto? A ti es la primera vez, ¿no? Sí.
Bueno, pues es que les ha gustado tanto que parece que repiten, pero hay muchísimas cosas más, como por ejemplo, Eduardo, fijaros muy bien lo que tenemos aquí, algo muy importante y muy interesante para hablar de ello y que los niños también lo conozcan, que es salvamento, gracias. Sí, la Federación de Salvamento y Socorrismo, que como dicen ellos, es la federación, el deporte que salva vidas. Mucha gente no sabe que es un deporte y hay campeonatos mundiales, campeonatos de Europa. Y la verdad que Castilla y León es una potencia porque participa y gana muchos campeonatos. Y es duro, hay campeonatos en piscina, en playa, en el lago de Sanabria. Y la verdad que los niños aquí pueden aprender este año, bueno, están aprendiendo a sacar a alguien a que se está ahogando, que también ellos controlan el número de ahogados que hay, tanto en Castilla y León, pero también enseñan pues, las prácticas de primeros auxilios, sí. Buenas prácticas las que nos comentaban en la Feria del Deporte. Mañana volveremos a estar para ver cómo sigue. Y ahora vamos a repartir una tarta de Hermanos Barbán, de la confitería. Y es María Teresa la que ha conseguido ser la primera para participar. María Teresa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Lleva un ratito con nosotros esta noche? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se lo está pasando bien? Sí, sí. Muy bien. ¿Se acordaba de Gonzalo? ¿Lo ha disfrutado escuchando? No le conocía. Vaya, vaya, estas cosas del directo. Bueno, pero le ha gustado, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Canta muy bien, la verdad. Vamos con la pregunta. ¿Dónde se encuentra el plató de la 8 Valladolid en estas ferias y fiestas? La Plaza Zorrilla. Muy bien, buena. Esa tarta es para usted. Disfrútela. Muchas gracias. Y ahora vamos con Inma de la Academia Salséalo. Muy buenas, Inma. Muy buenas. Bueno, vamos a cerrar el programa en todo lo alto con vosotros, con vosotras. Bueno, cuéntanos un poquito de Salséalo, porque tenéis muchos estilos de baile, ¿no? Tenemos muchos, sí. Nosotros llevamos muchos años ya impartiendo latinos desde hace mogollón. Y luego hemos empezado a especializarnos en kizomba, que es lo que vamos a hacer hoy, que es un baile africano. Normalmente es en pareja, pero bueno, ahora con esto que estamos viviendo, pues no podemos. Y lo que estamos haciendo ahora, estamos moviendo mucho la jinga. Que la jinga es... La jinga. Jinga, sí. Jinga, perfecto. Que es el movimiento... Hay jinga para mujeres, jinga para hombres. Es tu forma de expresarte, tu forma de moverte, tu forma de sentir, de vivir la música. Entonces, nosotras vamos a hacerlo... Vamos a intentar hacerlo como lo hacen las africanas, aunque nos faltan... Y el vestuario que el lleváis vestuario. Es muy original también. Claro, son todo telas africanas que nos han traído directamente desde allí y, bueno, pues nuestra manera de representarlo. Expresaros, ¿no? Sí, sí. Qué necesario es el baile también para expresarse. Sí. Y para pasar buenos ratos como el que vamos a pasar esta noche con vosotras. Uh-huh. Inma, ¿vas a prepararte? Me preparo rápido. ¿Te parece? ¿Estáis listas, chicas? Pues antes de empezar, este caluroso aplauso para vosotras. Muy bien, dejamos el micrófono ahí, perfecto. Y desde la escuela Salséalo, vamos con la muestra. Perfeita mulher. Por isso é que eu te digo que tu és a mulher, eu só digo que tu és a mulher, tu és a mulher, tu és a mulher, tu és
gozas de mí un poeta. Meu bem, por ti eu esperei, porque tu és a mulher, a minha mulher. Por isso é que eu te digo que tu és a mulher, és a mulher, tu és a mulher. Sabes porquê? Que eu te amo tanto. Porque é que tu és especial? É que contigo eu sou feliz. Quando dás eu nunca penso, bis. Tu és o que eu sempre quis. E o melhor de tudo é que tu és minha. Serei teu rei. Esta noche en nuestro plató, en el plató del 8 de Valladolid, en la Plaza Zorrilla. Muchas gracias, chicas, enhorabuena, lo habéis hecho fenomenal. Vamos a hablar con De Pedro, una hora lleva en la Plaza Mayor de Valladolid con su concierto. Y antes de ir con De Pedro, ¿dónde se encuentra el Castillo Encantado? Cuatro entradas vamos a repartir al volver de publicidad, cuatro entradas al primero que nos llame, el número de teléfono ahí aparece, al primero que nos llame y nos diga, diga dónde se encuentra el Castillo Encantado de Pedro y luego volvemos enseguida para terminar nuestro programa. Ahora ya sí vamos a ir con el reparto de camisetas y creo que tenemos unas cuantas cestas. Ahora lo vemos. Yeah.
estamos en la ciudad de Valladolid terminando hoy nuestro programa gracias a este público que nos ha acompañado hasta el final. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Aquí tenemos las cestas, camiseta, delantal y demás. Pero hoy, muy buenas, Marta. Muy buenas, que no me saludas y a mí este momento me encanta, Eduardo. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal la Feria de la Cerámica? Me ha encantado la Feria de la Cerámica. Hay muchísimos puestos y recomiendo mucho ir. Por supuesto que sí. ¿Sabes que hoy no vas a ser la mano inocente? No me digas, con la ilusión que me hace. Hoy no lo vas a ser. De hecho, hoy la mano inocente va a ser alguien que año tras año que tenemos el programa de las fiestas, nos viene, nos saluda, nos visita y muchas ocasiones nos canta. Yo también. Santa Rodríguez, adelante. Un aplauso para Santa, claro que sí. ¡Ay! Venga, ¡que lo hemos tirado! Pero si lo has tirado. Tome este micrófono. Dale, ¿por qué has tirado el pañuelo? Déjale, no, que es que no, con el pañuelo. ¿Has tirado el pañuelo? Que no pega, con eso. Ah, que no pega, ¿eh? Ah, era por estilismo. A ver, a ver. Que sí pegaba. Quítale tú. No, no. Vale, ay, qué bien te queda. Tiene frío también. Ah, ay, Marta, Marta, te queda estupendo. Santa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya vamos desde las 6 de la tarde en la puerta. Ya. Así que ya está una. Sí que es fiel. ¿Cómo se llama quien le acompaña? Mi hermana Nieves. Nieves. Es la madre de la Pantoja. Vaya par, estáis hechas las dos. Aquí en el programa, menudas dos. Otro día traigo una cosa cómica, sí. que ya habéis traído cosas cómicas. Ah, bueno, es verdad. Lo tengo en la bolsa, pero ya para otro día. ¿Y qué traes en la bolsa? Pues para hacer la pulga. ¿Hacer la pulga? Sí, que se me mete por todos sitios y luego se cae aquí también. Ah. Y te la tengo que buscar. Vale. Bueno, ¿te parece, Santa, que vamos a repartir las entradas? Vale. Y después nos vas a cantar un poco a capela. Sí, ya a capela. Así, a capela. Es que no... David, buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches, felices fiestas. Felices fiestas, estás deseando escuchar a Santa, ¿verdad? Sí. Pero también estás deseando esas entradas, esas cuatro entradas para ir al Castillo Encantado. Y como decíamos, la manera sencillísima, decirnos en qué municipio de la provincia de Valladolid se encuentra el Castillo Encantado. En Trigueros del Valle. Trigueros del Valle, muy bien, eso es. Te acabas de llevar esas cuatro entradas, ¿estás contento? Sí. Muy bien, pues sigue viéndonos y ahora a disfrutar de Santa. Santa a capela, ¿eh? A capela, sí, porque no tengo el de eso. A capela, a ver. Capote de grana y oro. A ver. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre sus campanas, a la reja y a la cruz. ¡Ole! Y que vista negro luto la mocita por la muerte de un torero, caballero y andaluz de negro. Todos los cantes y las mujeres flamencas con negra bata de cola, que lloren los maestrances y la moña deslumbrante de la guitarra española. Capote de grana y oro, alegre como una rosa que se abría ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera y a su cuerpo le ceñía lo mismo que una bandera, como reliquia tesoro, te llevo en el alma mía, capote de grana y oro. A capela. Ahí la hermana, qué orgullosa está. Ahí la hermana, qué orgullosa está. ¿A que sí? Hombre, claro. Santa, muy bien. Vale. Lo ha hecho muy bien. Y ahora toca ser la mano inocente. Vale, bueno, inocente. ¿Me tengo que meter la mano o no tengo que meter la mano? No hay que meter la mano. Ah, no, digo, a lo mejor tengo que meter la mano. No hay que meter la mano en ningún lado. Vale, vale. Ningún lado, no hay que meter la mano. Dejemos de meter la mano, no. A ver, nos traemos para acá las cestas. A ver. Venga, ahí las tenemos. Muy bien. Hay que decir números. Vale, ya empiezo. Empieza, venga. El 10. Espera. ¿Qué números tenemos repartidos? Claro. 47. Bueno, ¿he dicho el 10? Sí. El 10. Ahí está, muy bien. ¡Hombre, mira! A mi amigo. Suba. Esta camiseta, venga, vamos a seguir. No sé, compañeros, si podemos conectar a lo mejor con Beatriz Casado, que nos va a enseñar
cómo está el ambiente en este momento en la ciudad. Ahí lo tiene, póngase allí, por favor. Muy bien. Lo tenemos. A ver, sí, 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 venga. El 50. ¿El 50? 50, lo tenemos por allí, muy bien. Bueno, pues mientras seguimos aquí con esta especie de bingo que tenemos improvisado, nos vamos con Beatriz Casado en directo, Plaza Mayor. No, ¿dónde estás? Martín Mosso, ¿dónde estás? ¿Bea? Sí, efectivamente, Plaza Martín Mosso. Nos hemos venido corriendo, sí, desde Plaza de Mayor hasta Plaza Martín Mosso, porque todavía, muy bajito, a las 12 de la noche, aunque ya es un poquito tarde, hay algún que otro rezagazo. No sé si es que no le escuchamos a Bea aquí o en casa. En casa, si le escuchan en casa, vamos con Bea. ¿Se le escucha en casa? ¿No se le escucha en casa? ¿No? Vaya, no puede ser. Hoy estamos por el no. Bueno, pues Bea, enséñanos un poco el ambiente. Tú que sí que nos oyes, ¿no te escuchas? Pero enséñanos el ambiente. Solamente que se vea, vea. Vamos a enseñar un poquito el ambiente. Venga. El ambiente en este momento en la Plaza Martín Mosso, como estábamos diciendo. Y bueno, pues nada, querríamos que Bea nos lo contara, si es posible que nos lo cuente. Seguimos con los números. Y sí. Los años de un hijo que tengo, el 46. El 46. ¡Ah! No me lo puedo creer. Va. Por favor, vengamos a plato un momento. Esto, espera, no, nada, esto no puede ser, La hermana dice a la hermana, no, esto, lo siento, no. Pero si es el número que tenés. Anda, Santa, ¿no sabía que tenía ese número su hermana? No, se lo ha escondido. Que no. Se lo ha escondido. Pero si se le he dado yo. Pero si toda la tarde aquí con nosotros. Mira, le he dado el mío cuando he subido, yo no sabía ni cuál era. No vale. ¿Cómo vale? No va a valer después que he cantado? ¿A que no vale? ¡Anda, ven aquí! No vale. ¿Cómo no vale? Puede quedarse aquí con nosotros. Quédate aquí, Nieves, di que sí, hombre. Nada. Ahí ha abierto algo. Que no, que son los años. Otro número. Ya. Otro número. A ver. El 18. Ahí lo tenemos, muy bien. Venga, ahí sí. Ahí sí que. ¿Y nos queda una cesta? Pues con la nuestra. No, Santa. No. Ahí está. Y la, ha dado el número, la última, toma. Venga, va. Pues el 46. El 46, a ver. Es el mismo. Anda, que. ¿Cómo lo busca? El 5. El 5. A ver, otro. Ay, que no está. No, el 5 no, pues ha dividido. Pues el 15. El 15 lo tenemos. Vamos, que ya llevamos la cesta, Nieves. Llevamos la cesta. Eso es por ser tu hermana, exactamente. No se lleva la cesta por eso mismo. Venga, la cesta por aquí. Vamos, ahí la tenemos. Narices, la cosa. Muchas gracias. Porque que póngase ahí para que. Y una mostremos. Camiseta tampoco. Toma, hija, toma. Aquí tenemos. No tenemos una. Podemos ver los ganadores. Un aplauso para ellos, los ganadores de esta noche. Y ahora sí, nos vamos con el ambiente en la Plaza Martín Mosso con nuestra compañera Beatriz Casado. A ver si podemos ahora escucharte, Bea. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, alto y claro, ¿no? Exactamente. Venga, vamos a ver cómo está ese ambiente. Ay, qué susto me estabais dando. Vale. Pues mira, lo que te decía antes, Eduardo, que todavía hay gente, a pesar ya de ser las 11 y 20 más o menos de la noche. Todavía queda gente por aquí, aunque también puedo decirte que yo creo que he detectado menos gente que ayer, ¿eh? En los alrededores de la Plaza Mayor he visto menos gente, también por la tarde, pero bueno, aún así hay que seguir disfrutando de estas fiestas. Y bueno, pues vamos a ver qué se cuece por aquí en la Plaza Martín Mosso. Nos vamos a acercar a una mesa. Todo esto es directo, por supuesto, no le he hablado con ellos. Hola, buenas noches. Hola. Estamos en directo ahora mismo para la 8 Valladolid, no te gires. Hola, buenas noches. Bueno. Oye, contándonos un poquito, ¿qué tal están yendo estas fiestas? Pues bien, la verdad que bien. Nosotros hemos venido de vacaciones el lunes y bueno, hemos empezado hoy a salir, porque tampoco habíamos salido, entre el trabajo, la incorporación y demás. Y bueno, de momento bien, hoy es nuestra primera salida, así que. Faltan cosas este año, por supuesto, debido a la pandemia. ¿Qué es lo que más echáis de menos? Que conteste él. A ver, que conteste él, ¿por qué? Bueno, echar de menos realmente se puede hacer casi lo mismo. De diferente manera, pero casi lo mismo.
para lo que nosotros habitualmente hacemos, es en vez de estar en una caseta habitual de feria, pues estamos aquí tranquilamente tomando algo y no cambia demasiado. ¿Habéis acudido a alguna actividad, los conciertos de la Plaza Mayor? Bueno, en concreto nosotros hemos ido a la feria de muestras, a los monólogos, y un día hemos subido al ferial y poco más, porque por el trabajo tampoco he podido acudir a más eventos. No será porque no hay actividades organizadas, ¿eh? Porque han dicho, bueno, son unas ferias un poco descafeinadas. Bueno, pues yo creo que hay un montón de actividades y nosotros estamos trabajando mucho para cubrir todo y que desde casa también lo puedan ver los espectadores. Sí, no, sí, actividades hay de todo ámbito y para todo tipo de públicos. Luego es cuadrarlo con tu tiempo libre y también te tiene que, de alguna forma, gustar a lo que tú acudes. Entonces, bueno, yo creo que hay alternativas para todo. Muy bien. Diferente a otros años, pero alternativas hay. Gracias por haber estado con nosotros. Os dejamos que sigáis picando algo ahí. Bueno, pues como ves, el ambiente está, Eduardo, pues tranquilo, relajado a estas horas de la noche, a pesar de que mañana sea un día laborable y además la vuelta al cole, que para algunos papás, bueno, pues supone un extra más de trabajo para preparar todas las cosas de los niños, Edu. Bueno, cuéntanos, mañana te toca, ¿verdad? Te toca estar preparándolo todo. Seguro que estás pensando ahí ahora cuando llegue a casa, mañana por la mañana, ¿no? Y tanto, he hecho una lista y todo para que no se me olvide nada. El babi, las zapatillas, los cepillos de dientes, el vaso para beber agua, todo eso, el almuerzo, sí, sí. Pues mucho ánimo a todas las mamás y los papás que mañana les toca esa vuelta al cole y sobre todo a los niños, que pasen un buen día, un primer día de cole, un buen primer día. Eso. Venga, Bea, a descansar, hasta mañana. Vamos ahora a terminar el programa ya y lo terminamos hablando de lo que tenemos para mañana. Marta, ¿qué tenemos? Venga, muy rápido te cuento alguna cosilla que vamos a tener. Por supuesto, Plaza Mayor, ya saben que es uno de los puntos neurálgicos que tenemos durante estas fiestas. Bueno, pues allí tendremos mañana a las 10:30 a Toreros Muertos. No sé si les han visto en alguna otra ocasión, pero vuelven renovados, vuelven con ritmos más bailables. Bueno, creo que van a poner la Plaza Mayor patas arriba. Y si no les apetece esa opción, también pueden irse a una que hay muy para los jóvenes y es la Batalla de Gallos, que podremos encontrar en la Cúpula del Milenio. Y todo esto sumado, Eduardo, a lo que tenemos de la Feria de Cerámica, la Feria del Deporte, bueno, todo lo que tenemos por todo Valladolid. Por todos lados, por todas así partes. Es. Aquí mañana haremos ciencia, a ver cómo... Y robótica. Eso es, ciencia y robótica, casi nada, tendremos baile. Tenemos de todo, tendremos cestas, tenemos regalos y nos quedan 2 días aquí en la Plaza Zorrilla, mientras que quedan 3 días de ferias y fiestas. Disfrútenlas y mañana nos vemos aquí a las 8:30. Marta, muchas gracias. Hasta mañana, Eduardo. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias.